Hola Beatriz Hola Iron Heart, ¿Cómo están? Eh, quisiera hacer una pequeña directa, un pequeño video Hablando de De Alexander Otaola Y de la nueva campaña De la dictadura Contra Alexander Otaola Y contra Todos los que están luchando contra esa dictadura. Yo pienso que hay que decir que la dictadura, la dictadura señores, la dictadura está asustada. La dictadura tiene miedo. La dictadura está siendo enfrentada en todos lados. Si usted se pone a pensar, la, la dictadura está siendo enfrentada en Europa, se le están diciendo sus cosas en Sudamérica está teniendo oposición Trump le está haciendo oposición a la dictadura. En Miami cada vez las cosas se les es más difícil a la dictadura y a sus secuaces y a todas las personas que están haciendo negocios con esa dictadura. Es decir, cada día la dictadura la dictadura tiene más resistencia en todas partes del mundo y la dictadura por eso está preocupada también dentro de cuba cada vez la dictadura tiene más resistencia dentro de la misma cuba por eso es que la dictadura está arremetiendo contra contra Ferrer y está arremetiendo tan fuerte contra Otaola también porque ellos ven que la influencia de estas personas está creando una fu un fuerte movimiento de oposición dentro y fuera de Cuba. Y yo quería hablar de vergüenza contra dinero, porque tenemos que saber con qué nos están atacando para podernos defender. Tenemos que saber cuáles son las armas que la tiranía está usando para atacarnos. Y en este caso, en este momento, para atacar a Otaola. ¿Qué cosa es vergüenza contra dinero? Algunas personas sabrán esto, algunas personas que conocen historia, la historia de Cuba de antes del 1959. Vergüenza contra dinero es un lema, es un lema del partido ortodoxo cubano, que era el partido al cual pertenecía Fidel Castro, el partido ortodoxo cubano. Ese era el lema de ese partido. Vergüenza contra dinero. ¿Y por qué yo digo que tenemos que saber que están usando tácticas que se empezaron a ver en Cuba antes del 59, porque tenemos que entender con qué nos están atacando. Es decir, tratar de acomplejar a las personas porque están haciendo dinero al mismo tiempo de que están dando un servicio social, al mismo tiempo de que son políticos, no es algo nuevo. Es algo que viene desde antes del 59. Y son las mismas tácticas que han estado utilizando por más de 60 años para acomplejar a las personas, para chantajear emocionalmente a las personas. Vergüenza contra dinero. No hay nada de malo. No hay nada de malo en hacer dinero dando un servicio a la sociedad. Otaola está siendo atacado fuertemente porque Otaola tiene un programa donde él hace dinero. Es un programa, es un show que habla de muchas cosas y presenta a muchos tipos de personas, entre ellas políticos, y entre las cosas de, de las cuales él habla, habla de política, pero ese no es todo lo que él hace en su programa. Y sin embargo, él está siendo atacado porque está haciendo dinero hablando de política. No hay nada de malo en hacer dinero al hablar de política. No podemos dejar que el lema del partido octodorso de Fidel Castro del antes del 59 nos chantaje emocionalmente. No hay nada de malo en ser un capitalista y dar un servicio. Otaola está dando un servicio. Y a Otaola lo están viendo porque las personas quieren verlo. A nadie se le está obligando a ver el programa. Las personas tienen un interés en saber lo que está pasando en la isla de Cuba. Las personas tienen amor por la isla de Cuba. Las personas quieren ver un cambio. Las personas quieren ver una persona carismática como Alex J. que los guíe a hacer un cambio en Cuba o a tomar medidas contra la dictadura. Porque la dictadura se ha apoderado de Miami. La dictadura hace en Miami lo que le dé la gana. La dictadura está dominando la ciudad de Miami prácticamente con todos los artistas, con todos estos viajes de intercambios culturales. Y la dictadura está como Pedro por su casa en Miami y está haciendo lo que le da la gana. Ahora a Otaola se le está oponiendo a esa dictadura en Miami y está inspirando a muchas personas a sumarse a la lucha y la dictadura está preocupada por eso. A la dictadura le preocupa y no hay nada de malo en hacer dinero dando un servicio social. Otaola nos está dando un servicio y yo estoy muy contento de que le haga dinero. De hecho, si Otaola fuese un político y Otaola pidiera dinero, yo le donaría dinero. No hay nada de malo en donarle dinero a los políticos. Los políticos representan tus ideas. Y para ellos representar tus ideas necesitan dinero porque cuesta caro tener un show de televisión, cuesta caro dar una gira, cuesta caro rentar un local para, un, para dar un discurso. Los políticos necesitan dinero y no hay nada de malo en apoyar tus ideas. Tú tienes que buscar el político que represente tus ideas y apoyarlo económicamente. No hay nada de malo en eso. De malo está robar. Malo es la corrupción, pero eso no es corrupción. Lo que está haciendo Taola es un servicio a la comunidad cubana, algo que las personas quieren tener. Las personas quieren ver un programa que les diga, que les informe sobre lo que está pasando en Cuba, sobre el descaro de la dictadura en Miami, que se han apoderado de Miami prácticamente la dictadura. Y, y la gente quiere luchar contra eso, la gente tiene moral, la gente tiene principios. Lo que la gente nunca ha tenido, a alguien como Otaola, a alguien carismático, eh, y a alguien que pueda dominar las redes sociales modernas, la nueva tecnología como lo hace Otaola. Si sí han habido otros líderes del exilio, si sí los han habido, pero creo que nadie ha dominado las redes sociales como lo hace Otaola. Nadie lo ha hecho. Y la dictadura tiene miedo de esto. Porque la dictadura sabe la influencia que puede tener una persona. Y la dictadura, cuando ha visto que Alexander Otaola tiene más de 10.000, más de 15.000 personas conectadas, se asusta. Porque la dictadura manda a personas a los países latinoamericanos a promover el comunismo. Y ellos saben la influencia de una persona. Imagínense la influencia de miles y miles de personas o de una persona como Taola, que puede llegar a miles y miles de personas. Ellos están aterrorizados con Alexander Taola. Y por eso le han hecho una campaña mediática para tratar de desanimarlo, tratar de acomplejarlo. Alexander, no te acomplejes. Si te dicen que estás haciendo dinero, dile que estás haciendo lo correcto. Sí, estoy haciendo dinero. Yo soy un capitalista dando un servicio a mi pueblo. Una de las cosas que tienen que aprender los cubanos es liberarse de esa ideología, de la ideología de la vergüenza contra dinero. Nos han estado chantajeando emocionalmente por más de 60 años con esa eh, falsedad. No hay nada de malo en hacer dinero dando un servicio a la sociedad. No hay nada de malo en ser rico si tú vendes un libro que habla de política. No hay nada de malo en dar un discurso político y... Ganarte 100 mil dólares... Mientras que las personas... Vean un valor en lo que tú les estás diciendo... Y las personas voluntariamente... Te quieran donar dinero... No hay nada de malo... De hecho Otaola no le cobra a nadie por su programa... El programa Otaola es un programa gratis... Es un programa que todo el mundo tiene acceso... Tú vas ahí... Y se financia con... Con comerciales... Los comerciales están contentos... Porque son compañías... Muchas compañías cubanas aquí en Miami que se están promoviendo, son pequeños negocios de cubanos aquí en Miami que se están promoviendo en la comunidad para hacerle competencia a las grandes compañías norteamericanas. Eso sea, es un servicio también a la economía de los cubanos, lo que está haciendo Taola. Es un servicio a la economía de los, de los cubanos, de la comunidad cubana. Al promover los negocios, nuestros propios negocios entre nosotros mismos. Y así se financia el programa. Y además, eso es un servicio desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de combatir el comunismo en nuestra comunidad. De que no nos tomen el pelo, de que no se rían de nosotros. Yo apoyo a Otaola 100%. 100% lo apoyo. Y si está haciendo dinero, muy bien. Que siga haciendo dinero. Y que haga 100.000 y 200.000 y que haga todo el dinero que pueda. Y que sea un buen capitalista. Eso es lo que queremos para Cuba. Que haya buenos capitalistas, que haya gente capaz de hacer dinero y dar un servicio a la sociedad. Y mejorar la sociedad, ya sea políticamente, ya sea económicamente, ya sea como sea. Eso es lo que necesitamos. Y no podemos dejarnos engañar por la falsedad, por el chantaje emocional. De la vergüenza contra el dinero, que es el lema del partido ortodoxo de Fidel Castro de antes de 1959. Así han venido chantajeando a todo el mundo. Recuerdo una vez un periodista, que ahora no recuerdo su nombre, pero es un periodista famoso. Que tuvo la oportunidad de hacerle una pregunta a Fidel Castro porque no eran, no eran muy frecuentes las oportunidades que que habían para hacerle a preguntas a Fidel Castro y el periodista le pregunta y por qué no hay democracia en Cuba le pregunta a Fidel Castro y Fidel Castro le dice bueno y quién te paga quién te paga es la misma doctrina vergüenza contra dinero no importa quién te pague no importa quién te pague te puede pagar la televisora, te puede, hasta te puede pagar el gobierno de los Estados Unidos. Lo importante es la pregunta que te estoy haciendo: ¿hay democracia en Cuba o no la hay? No importa quién me pague. Pero es la misma manipulación psicológica que han estado haciendo contra los cubanos desde antes del 59, fíjense. Desde mucho antes del 59 estaban demonizando a las personas que hacían dinero en Cuba, a los políticos cubanos, porque hacían dinero haciendo política, y a todo el mundo que hacía dinero, lo demonizaban. No es sorpresa que ese pueblo, con semejantes partidos políticos como el Partido Ortodoxo, parte de ese pueblo, porque no quiero decir que todo el pueblo, parte de ese pueblo, le abrió las puertas al comunismo. Le abrió los brazos al comunismo. Porque esa era la ideología que tenía en ese partido ortodoxo. Vergüenza contra dinero. Y hasta yo creo que ha sido una campaña a nivel mundial lo que han hecho con esa ideología de vergüenza contra dinero. Y la han aplicado hasta dentro de los mismos Estados Unidos con los mismos políticos norteamericanos. Donald Trump dona todo su salario por el mismo complejo. No, yo tengo que donar todo mi salario porque no puedo hacer dinero haciendo política. Donald Trump no debería donar su salario. Donald Trump debería cobrar su salario. Usted está siendo el presidente de Estados Unidos y usted está, usted está, usted está trabajando. Él, por supuesto, no lo necesita. Pero Donald Trump debería cobrar su salario. No más vergüenza contra dinero. No más chantaje emocional. Si usted está trabajando como político, usted debe cobrar por lo que está haciendo. Y si usted está mejorando la sociedad, no hay nada de malo que la sociedad lo apoye a usted económicamente. No hay nada de malo. Si usted es un cantante y usted le da el servicio a la sociedad de proveerle música y la sociedad lo hace rico comprándole sus discos, comprándole sus sus tickets para sus conciertos, no hay nada de malo en eso, no hay nada de malo en ser rico. Y no hay nada de malo en ser político y ser rico. Basta ya del chantaje emocional de los Castros y del Partido Ortodoxo Cubano. Basta ya. Y es por eso que yo digo que la izquierda, la izquierda en Cuba no empezó en el 59. El chantaje de la izquierda en Cuba empezó mucho antes del 59, mucho antes. De hecho, y esto es controversial, lo que voy a decir, pero sea bueno o malo, hay que enfrentar la verdad. Si usted es izquierdista y usted tiene sus creencias, usted es una persona, no vamos a decir que usted no apoya la dictadura, pero usted es de izquierda. Vamos a decir que usted... Tiene visiones izquierdistas, socialistas, que son válidas, nadie se las va a discutir, ok, usted tiene derecho a tenerlas. Pero si usted es izquierdista, usted tiene que enfrentar la realidad. La constitución del 40 se dice que fue la más progresista de su época. Pero ¿qué significa progresista? ¿Qué significa progresista? Yo creo que significa izquierdista. La constitución del 40 fue la más izquierdista de su época y esto no quiere decir que sea algo malo esto puede ser bueno puede ser malo usted lo puede ver como algo algo bueno pero hay que enfrentar la verdad la izquierda en Cuba era fuertísima antes del 59 no nos podemos engañar de decir que Fidel Castro cayó del cielo y fue algo que cayó de pronto en Cuba y que Cuba era un país de derecha. Cuba no era un país de derecha. Si decimos que la, la constitución del 40 era la más progresista de su época, realmente lo que estamos diciendo era que era la más izquierdista de su época. La izquierda en Cuba siempre tuvo una fuerza gigante. Una fuerza gigante. Y. Por supuesto, yo no creo que esa haya sido la intención de Martí. Yo no creo que esa haya sido la intención de Martí. Ni que Martí haya apoyado ninguna dictadura, todo lo contrario. Martí hubiese estado horrorizado por la dictadura cubana. Pero Martí también tenía algunas tendencias izquierdistas. No eran muy grandes. No, Martí no era un, un dictador, Martí no apoyaba una dictadura pero tenía tendencias de izquierda. Y esa es la verdad, hay que enfrentar la verdad. Martí tenía tendencias izquierdistas. Martí miró hacia la izquierda. Y por supuesto, la falta de educación que había en Cuba, ligado con esa mirada que dio Martí hacia la izquierda, hizo que fuese creciendo como una especie de monstruo izquierdista en Cuba durante la República, que nunca paró de crecer. La izquierda en Cuba nunca paró de crecer. La izquierda empezó a crecer desde el 1903 y siguió creciendo hasta hoy. Bueno, pienso que hoy está decreciendo la izquierda en Cuba. Por primera vez en, en un siglo, yo diría, la dictadura estaba perdiendo apoyo. Pero la izquierda en Cuba, la izquierda, yo pienso que ha sido la izquierda más fuerte de América Latina. Por más de 50 años, por, por casi un siglo. Por casi un siglo, la izquierda cubana ha sido la más fuerte de América Latina. Y hay algo con Batista. Se dice que Batista era un dictador, que Batista era esto, que Batista era lo otro. Pero hay algo curioso con Batista. Y yo no voy a defender a Batista, porque al final de cuentas sí era un dictador, como también lo era Pinochet, como también lo era Franco en España. Pero yo pienso que tanto la dictadura de Franco como la dictadura de Pinochet fueron dictaduras que estaban tratando de frenar el comunismo, estaban tratando de parar. El monstruo que iba a consumir la sociedad española y la sociedad chilena. Y yo creo que Batista estaba por la misma onda. Yo creo que Batista se dio cuenta que el Partido Ortodoxo era un partido, déjenme decirle, esto mucha gente no lo sabe. El Partido Ortodoxo Cubano, al cual pertenecía Fidel Castro, era un partido de tercera posición. ¿Y qué cosa es un partido de tercera posición? Un partido de tercera posición es un partido fascista. El partido ortodoxo cubano y el partido auténtico cubano, el partido ortodoxo se deriva del partido auténtico, pero Fidel Castro pertenecía al partido ortodoxo. El partido ortodoxo cubano era un partido de tercera posición, que significa que era un partido fascista. Y yo pienso que cuando Batista se dio cuenta de que esto iba a suceder, que el fascismo, que en aquellos momentos era visto como una ideología de izquierda, el fascismo siempre ha sido una ideología de izquierda porque es una ideología colectivista. Si usted mira, si usted mira a Hitler, si usted mira el, el, el programa de Hitler, usted va a ver que el programa de Hitler es un programa socialista. De hecho, el partido nazi era el partido nacional socialista de Alemania. Es decir, el fascismo, el fascismo es de izquierda. El fascismo nunca ha sido de derecha. El fascismo lo han querido poner en la derecha los comunistas que no quieren que haya asociación de racismo con ellos. Pero el fascismo, económicamente, como sistema económico, y como sistema político, es un sistema de izquierda. Y es por eso que Fidel Castro era de izquierda. Y es por eso que el Partido Ortodoxo era un partido de tercera posición. Y era un partido fascista. De hecho, fíjense si el fascismo es de izquierda. Que el fascismo es como, es como el socialismo. Por eso que el Partido Nazi era el Partido Nacional Socialista. Era socialismo. Y el socialismo es la fase intermedia entre el capitalismo y el comunismo. Y la fase intermedia, esa fase intermedia requiere una dictadura totalitaria, colectivista, pero que mantiene algunas, algunas facetas del sistema de, de libre de mercado. Es decir, tiene propiedad privada, no prohíbe del todo la propiedad privada sobre los medios de producción. Si tú analizas lo que hoy es China, China es hoy por definición un país fascista. Todo el mundo asocia el fascismo con el racismo. El racismo de Hitler, el racismo de Hitler era algo añadido, era algo más que Hitler le añadió a la ideología, pero la ideología económica fascista la la base económica y política del fascismo, del fascismo de Mussolini, del fascismo quizás de Franco, es simplemente una dictadura de izquierda con algunos toques de libre mercado, con algunos toques de, vamos a decir, de propiedad privada. Lo mismo que hay en China hoy. Yo digo que si Hitler estuviese vivo hoy, si Hitler estuviese vivo, el país favorito de Hitler fuese China China fuese su país favorito lo que quería crear Hitler era exactamente lo que es China hoy un país imperialista un país despuntante económicamente un país dirigido por una dictadura un país homogénico racialmente los chinos no permiten inmigración, los chinos no permiten multiculturalismo, los, per los chinos están combatiendo fuertemente la, la inmigración hacia China porque ellos son racistas, los chinos son racistas. Es decir, China hoy es un país fascista, por definición. Ellos dicen que son comunistas, pero de comunistas no tienen nada. ¿Y por qué son fascistas? ¿Y por qué fue tan fácil ir del comunismo verdadero, que era el comunismo de Mao, al fascismo de, de Deng Xiaoping? Porque es que es un pasito. Del, del comunismo al fascismo es solamente un pasito. Por eso que son ideologías de izquierda. Y es por eso que Fidel Castro en Cuba pertenecía al Partido Ortodoxo y le fue tan fácil ir del Partido Ortodoxo al Partido Comunista. Porque es un pasito. ¿Quién fue responsable de la radicalización de Fidel Castro, no lo sé. Puede haber sido el Che Guevara, que era comunista. Puede haber sido el mismo Raúl. No lo sé, pero el Partido Ortodoxo Cubano era un partido fascista. Y de hecho, si usted analiza, si usted analiza las técnicas de control social que ha aplicado la dictadura cubana, por todos estos años, y usted analiza las técnicas de control social que aplicaba Hitler, usted se va a quedar con la boca abierta. Porque son las mismas técnicas. De hecho, hasta el brazalete del 26 de julio, hasta el brazalete del 26 de julio se parece al brazalete de Hitler. Tiene hasta los mismos colores: hasta el mismo color, blanco, eh, rojo y negro como mismo era el, braza, el brazalete de Hitler, las técnicas de control social, los llamados CDR, los, las llamadas redes de, chiva, de chivatones, el control de los medios, el control de la prensa, todo eso era lo mismo que hizo Hitler, pero lo mismo exactamente que hizo Hitler. ¿Por qué? Porque Fidel Castro tenía bases fascistas del Partido Ortodoxo Cubano, que era un partido fascista. Que no era racista. Está bien, puede ser que no haya sido racista, pero el racismo es solamente un componente, algo más, que se le añade al fascismo, pero el fascismo económicamente y como sistema político y económico, no tiene nada que ver con el racismo. Eso era porque Hitler era un racista, aparte de ser fascista, era racista, pero era algo aparte. No tiene nada que ver con el sistema fascista. ¿Fidel Castro pertenecía a un, a un, a un partido fascista? Y, la, y una de las técnicas de control y de, de humillación social era el lema del partido ortodoxo que era el lema del partido ortodoxo era vergüenza contra dinero y es la misma doctrina que ahora quieren aplicar para hacer que Alejotaola se calle la boca callar la boca como que Alejandro de se aleje las redes sociales, como que se avergüenza de lo que está haciendo. No te avergüences, Alexandra Tavola. No estás haciendo nada malo. No hay nada de malo en hacer dinero. Mientras que estás dando un servicio a tu país, un servicio a tu nación, un servicio a tu pueblo. No te dejes manipular. Yo sé que no hace falta que te lo diga. Yo sé que tú eres una persona extremadamente fuerte. Pero... Lo que te está preparando la dictadura es algo también muy fuerte y necesitas el apoyo de todos nosotros. Y por lo menos el miedo lo tienes, 100%. Para lo que sea. Para lo que sea. Y necesitas gente que te defienda en las redes sociales. Necesitas. Si necesitas apoyo económico, yo estoy seguro que muchas personas te lo daríamos también. Porque lo que te está preparando la dictadura. Es un linchamiento social. Con las mismas técnicas de siempre. Es un mercenario. Está siendo pagado. Está haciendo dinero. Lo hace por dinero. Las mismas técnicas de siempre. Que son las técnicas del partido ortodoxo fascista que había en Cuba. Otra cosa que quería decir de Batista que se me olvidó. Batista. Fíjense que Batista es un personaje. Es un personaje silente en la historia de Cuba. No se habla mucho de Batista. En el tiempo de Batista ya habían hace tiempo cámaras de video, había televisión. De hecho, si usted va si usted va al internet usted puede ver videos de los discursos de Hitler y de Stalin. Y más Cuba, Cuba era un país que tenía Altos avances en la televisión. En Cuba habían cámaras de video. Y dónde están las entrevistas de Batista? Por qué no vemos a Batista? ¿Dónde están sus discursos? Batista es un personaje silente. Lo han callado en la historia. ¿Por qué? Yo vi un pedacito de una entrevista de Batista. Y yo no estoy defendiendo a Batista. Batista era un dictador, como lo era Pinochet, como lo era Franco. Pero yo vi un pedacito de la entrevista de Batista. de una entrevista que hizo Batista, donde él estaba hablando así directamente que lo que ellos estaban combatiendo en Cuba era el comunismo y el fascismo que se iba a apoderar de Cuba. Y al final lo lograron, lo lograron hacer. Pero en esa entrevista él dice, estamos combatiendo las ideas comunistas, sí, creo que textualmente lo dice así. Estamos combatiendo las ideas comunistas, la pobreza, estamos combatiendo la pobreza porque es lo que utilizan los comunistas en las comunidades para ganarse el apoyo de los trabajadores. Creo que así dijo Batista en una entrevista, estamos combatiendo la pobreza porque los comunistas están teniendo mucho apoyo de la gente más pobre, de la gente más vulnerable de la sociedad. Batista estaba combatiendo el comunismo y el fascismo. Y es por eso que es, una, es un personaje silente en la historia. No conocemos mucho. Yo quisiera poder ver realmente discursos completos de Prioso de Prioso Carrás era del Partido Técnico y era izquierdista. Pero nos informaría mucho de cuánto, cuánta fuerza tenía el izquierdismo en Cuba. La izquierda en Cuba no empezó en el 59, señores. Vamos a, vamos a enfrentar la realidad. Y me gustaría ver discursos también de Batista. De cuáles fueron las razones, las razones perdón, que él dio para hacer lo que hizo. Porque él tuvo que haber dicho algo. Se dice, Batista dio un golpe de Estado. Pero cuáles fueron las razones? Porque tú tienes que dar una razón. Y las razones son el auge del fascismo y el comunismo en Cuba. Esas eran las razones. Lo que pasa es que es silente. Es un personaje silente en la historia porque lo han callado, porque lo han silenciado. Bueno, amigos, gracias por el apoyo. Realmente tenemos que apoyar a Alexander Otaola. La dictadura está desenfrenada. La dictadura tiene miedo. La dictadura se le está haciendo frente por todos lados. Se le está haciendo frente en Europa. Se le está haciendo frente en la Casa Blanca con Trump. Se le está haciendo frente en América Latina. Se le está haciendo frente en Miami con Alexandro Otaola. Se le está haciendo frente en Cuba con, con José Daniel Ferrer. Se le está haciendo frente con, en todos lados y la dictadura está nerviosa. La dictadura tiene miedo. Y este es el momento de unirnos. Este es el momento realmente de apoyar a nuestros líderes. Este es el momento de no dejarnos manipular por la vergüenza contra dinero. La misma basofia que siempre han tratado de... De, de controlarnos con esas ideas eh, del Partido Autodulce Cubano. No nos dejemos controlar por esas ideas y apoyemos a las personas que están luchando por una Cuba libre. Gracias a todos.